Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión. El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. El Valencia se ha decidido por una alineación ortodoxa, un 4-4-2. Bueno, pues ahí volvemos a un esquema clásico, pero me gustaría recalcar que no es habitual ver últimamente un sistema en el que juegan dos arriba. Gran parte de este partido va a depender de la comunicación y las pequeñas combinaciones entre jugadores para lanzarse rápido al ataque. Pero además, permite crear peligro por todo el terreno de juego al disponer de más jugadores a los que pasar la pelota. ¡Y da comienzo el encuentro! Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento, pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? Bueno, yo me quedo con ese pequeño mago que es David Silva, un futbolista que a mí me entusiasma. Yo tengo una debilidad especial por David Silva porque esos jugadores tan imaginativos me encantan. Y es que casi nunca me defrauda, ¿eh? Si aparece en el partido es para ganarlo. Sí, como cuaje un buen partido, la victoria está asegurada. Mikel Merino. ¡Balón arriba! Y vuelta a empezar. Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. Gallá cambia hacia la otra banda. Carlos Soler. Busca una buena jugada. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les... ¡Portu! Portu es el último jugador al que te gustaría ver merodeando por tu área, ¿eh? Por dos cosas. Gran pasador con los dos pies y además tiene mucho ritmo. Y recoge bien el pase largo. La manda arriba. Y consigue recuperarla. Busca una buena jugada. Silva. Quiere subir el ritmo. Busca un compañero adelantado. Llega, pero no consigue armar el disparo. ¡Gonzalo Guedes! ¡Y le hacen falta! ¡El árbitro ya le ha tomado la matrícula! Defiende a la desesperada. Busca una buena jugada. Balón muy largo, buscando el pase directo a la frontal del área. Jason. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Gómez. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Estaba fuera de juego. Monreal. Mikel Merino. Monreal. Y devuelve el balón al centro. Portu.
Silva. Balón arriba. Porto. Balón en largo. Mikel Oyarzabal. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Desde ahí pueden llegar arriba. Gómez. Balón templado. Hasson. El balón finalmente acaba en manos del guardameta. Illarramendi. Isaac. Mikel Oyarzabal. Se trastabilla. Gabriel Paulista. El silbato del árbitro señala al final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Bueno, han jugado un mal partido, en especial los puntas. Un equipo demasiado defensivo, yo creo, que no ha creado juego y que ni siquiera ha tirado entre los palos. No hay goles. A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. Se indica el inicio del segundo tiempo. Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, ¿eh? Me gustaría. El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa, va a ser espectacular, emocionante. ¡Le pega duro! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Ha pegado bastante bien la pelota, pero claro, que marcar desde ahí no es fácil. Se hace con ella. Monreal. Busca una buena jugada. La pone en largo. Isaac. Mikel Oyarzabal. Silva. Busca una buena jugada. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Retrasa. Balón arriba. A ver qué se saca de la manga. Mikel Oyarzabal. Gómez. ¡Qué buen balón adelante! Y desbarata su ataque. Portu. Y concede tiro libre. Decide mandarla hacia adelante. Gonzalo Guedes. Balón largo al otro costado. El balón llega a la banda, a los pies de su destinatario. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Quiere subir el ritmo. Creo que es de justicia señalar el acierto. ¡Pero qué bien le pega! ¡Eso está muy lejos! Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. Balón para arriba. Silva. Gorosabel. Mikel Merino. ¡La juega en largo! Jason. ¡La controla Gameiro! El Valencia trata de buscar esa chispa. Optan por retrasar esa pelota. Está causando estragos por la banda izquierda.
despeje providencial. Carlos Soler. Gallá. Pueden tener una buena ocasión. Pase atrás. Abre el juego a las bandas. ¡Qué habilidad! Gonzalo Guedes. Gallá quiere zafarse de la defensa. El Valencia está jugando con mucha intensidad. Tienen que agotar sus recursos. Monreal. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Y la juega hacia la izquierda. ¡Chuta Isaac! La manda bien lejos para alejar el peligro. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. Juegan esa pelota en corto. Parece que ambos equipos se contentan con el empate, pero puede que todavía nos aguarde alguna sorpresa. Gallá. La manda arriba. Mikel Merino. Portu. ¡Qué buen prueba el disparo! ¡Una muy buena parada! Aplaude el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La tajada es bárbara, bárbara. Ahí la van a tener. La juega en corto. ¡Vuela el centro! ¡Qué bien se sacó el disparo! Consigue sacar ese balón. Y el pitido del árbitro pone punto y final al partido con esa última jugada. A pesar del trabajo de los dos equipos hasta el final, el partido ha acabado empatado. Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo que de asumir riesgos atacantes. Es evidente el resultado. Coméntanos, ¿cómo has visto el partido? Para ganar hace falta más. Falta más. Más intensidad, más fortuna, más ganas. Yo diría que más de todo. Y el rival no estaba por la labor de dejarse perder. Y terminamos por hoy. Yo lo he pasado tan bien que si pudiera, lo repetiría. Gracias, Julio. Gracias de verdad, Carlos.